That's it, man? Game over, man. It's game over. Cuando me preguntan cuál es mi película preferida de todos los tiempos, muchos títulos se me vienen a la cabeza y cuesta elegir, y la verdad no sé si podría elegir solamente una película. Pero cuando me preguntan cuál es mi secuela preferida, Apenas oigo esa palabra, secuela, inmediatamente aparece una imagen en mi mente antes que todas las demás. Aliens de James Cameron de 1986. Esta película para mí es una joya, una auténtica obra maestra, y la amo por completo. Cada vez que la veo me llena una sensación de adrenalina, y disfruto la película de inicio a fin, como si fuera la primera vez que la he visto. Es un raro ejemplo de una película que toma el material de la película clásica y crea un resultado tan bueno como la primera. De hecho, Aliens es mi preferida de la saga, y siento que lo hace todo bien. De partida es una película de acción, y tiene secuencias de acción espectaculares que siguen marcando hasta el día de hoy. Get away from her, you bitch. Pero no por ser una película de acción deja de lado a sus personajes. Eso es un error muy común hoy en día en las películas de acción, dedicarle todo el tiempo a crear las escenas más entretenidas de acción que hay, pero por lo mismo sacrificar buenos personajes en el proceso. Aliens no hace esto. Sus personajes son excelentes, no porque tengan el mejor desarrollo del mundo, sino porque son carismáticos, simpatizas al instante con ellos y sientes totalmente el compañerismo que existe entre ellos. El compañerismo es un elemento que ya estaba presente en la película original, con todos los personajes conversando y riendo juntos mientras comen. Y aquí nuevamente está esa sensación de humanidad en los personajes, gracias a los buenos diálogos y conversaciones que tienen. Hey Vasquez, have you ever been mistaken for a man? No. Have you? Oh, Vasquez. Aparte de esto, la película se da el trabajo de desarrollar de forma excelente a Ripley. Su relación con los soldados y, en particular, con la niña de la película está muy bien lograda. Es uno de mis personajes femeninos preferidos del cine. Sigourney Weaver actúa muy bien y marcó una época con el personaje de Ellen Ripley. El título de la película es perfecto también. Añadir una S nada más al título original. Y volver la palabra de singular a plural es una idea simple pero efectiva. Una sola de esas criaturas ya es intimidante. Tener un montón de esas cosas dando vueltas por ahí da escalofríos. ¿Y qué se puede decir de la música? Incluso los sonidos que tienen ciertas armas al disparar son geniales. Por último, solo quiero mencionar que Ripley siempre se lleva el premio como la heroína de la película, y bien merecido, es espectacular. Pero no puedo dejar de mencionar a Vázquez, mi segundo personaje preferido de Aliens, y una mujer que definitivamente no tiene nada que envidiarle a Ripley. Let's rock. aliens es mi película preferida de la saga y mi película preferida de acción la verdad es perfecta a mi parecer y nunca me voy a aburrir de verla es un 10 de 10 sin lugar a dudas y eso es todo con esto hemos acabado de revisar la saga de aliens porque aliens de 1986 fue la última película Ah, como me gustaría decir eso, que fuera verdad, pero lamentablemente. Nos estamos viendo en el próximo video. Este es Fair Jackson y. hasta luego.